Buenos días. Muy buenos buenos días. días. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Profesor, ¿puedo mantener la cámara apagada porque el internet está un poco inestable? Ok, no se preocupe. Buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días. Okay, tenemos primero. Buenos días, profe. Muy buenos días. Asistencia. Sí. Vamos. Alvarado Rivera. Firme. Espérame, señor, el día 10 de... ¿Qué le pasó? Estaba enfermo, profe, y yo le dije al teacher, estaba enfermo. ¿El teacher no comunicó? Sí, mi mamá le dijo. Alvarado Ruiz. Firme. Anzuelos Mina. Firme. Avilés Lugas. Firme. Cuéntame, señor, tengo faltas continuas. ¿Cuál es el problema que ha tenido, señor Avilés? Parcia Morán. Parcia Morán. Castro Villafuerte. Firme. Chilán Jaramillo. Firme. Gonzabay Suárez. Y el disculpas. ¿Alguien Castro? Firme. Entonces, Isari está ingresando. La amiga Quijije. Firme. Lucio Solórzano. Luna Moreira.
Firme. Antoana Torres. Firme. Erchan Arévalo. Firme. Miguel Esmantuano. Firme. Morán Quintero. Firme. Osorio Gómez. Firme. Iguave Cercado. Firme. Jueces Altos. Firme. Ok. Romero Tejada Iker. Firme. Ruiz Silva. Ok, 18 asistentes. Otra cosa muy importante. Tengo su curso, de su curso. Tengo al señor Avilés Plúas Axel. Está pendiente, tiene problema de pago de pensiones. Refiero a que no ha sido listado para aquellas personas que tienen problemas. El día que usted no puede ingresar a clase, no es porque nosotros hayamos querido tener a llegar a ese punto. Plataforma automáticamente desvincula a los estudiantes que no están al día en el pago de esa plataforma, ¿no? ¿Sí me entiende? La plataforma educativa en estos momentos genera el valor a pagar automáticamente. Sus padres, al momento de ingresar a la plataforma, revisar cualquier situación, le va a aparecer ese valor que tiene que pagar. Okay. Eso es un dolor de cabeza porque si usted se atrasa, todas las tareas van a estar calificadas sobre un menor puntaje. Se van a considerar tareas o actividades como que si fueran que las envía de forma atrasada. Y un trabajo atrasado va por menos puntos. Y ya evitas esos problemas. Bueno, como ahí ahorita ya hay el retorno progresivo, bueno, ya también se revisará tarea en colegio, de forma presencial. Depende de la cómo maneje cada docente su área. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un ejercicio más de producto de funciones por regla de la cadena. Para ya dejar bien claro ese tema, y en la próxima semana trabajamos funciones racionales y funciones irracionales. Y la próxima semana, la última semana que tengamos, trabajamos por definición. Es un bloque un poco tan... es complicado, suave. Okay. Pero hay que trabajar. Como le manifestaba en clases, cada bloque tiene su estructura. Cada bloque tiene su estructura. Me apagaron la cámara. Pero este ejercicio ya yo quiero que usted participe. Yo quiero que verlo, que usted realice, lo trabaje y diga y obtenga la respuesta de forma igualitaria. Para que se permita bien con claridad todos los números. Profesor, sí.
Vamos a poner un ratito la cámara. Listo. Vamos a plantear el ejercicio. Vamos a tener casos prácticos. Tenemos por regla de la academia. Tenemos f de x igual a 5x a la octava menos 3x a la séptima. La otra función, 3x a la sexta más 2x a la cuarta. Listo. Recuerde, usted va a trabajar en este momento. Usted. Listo. Si ya está copiado el ejercicio, deshabilitaba la cámara. Vamos a poner vista de galería para ver. Dígame, María José, algo iba a decir. Dejar ver el ejercicio que no puede. Puede poner otra vez el ejercicio. Ok. Gracias. Ok. Cinco x a la octava menos 3x a la séptima. La otra función o el otro paréntesis. 3x a la sexta más 2x a la cuarta. Ok, ahora sí. Pero tiene 15 minutos. En esos 15 minutos, restenles 2. Ya. Tiene 13 minutos.
Si alguien tiene la respuesta. A mí me sale 15x elevada a 14 más 10x elevada. Ahí nomás leí, ahí nomás. Ya, con ese hay un error. Profe. Dígame. Me sale 210x elevado a 13 más 120x elevado a 11 menos 117x elevado a 12 menos 66x a la décima. Ok. Ah, ya tengo uno. Me sale igual, profe. Dos. ¿Alguien más? A mí también, profe, me sale igual. Ok. A mí también. Ok. Sí, profe, a mí también. Vamos, 7. Uno más. Mitad de curso tiene que llegar. Es lo mismo. Ok. 8. Ya dominan este tema a la perfección, ¿no? Oye. Ok. Vamos con Aleji. ¿En qué parte se complicó Aleji? Sí, ya vi en vez de, en el comienzo donde era 5x la octava puse 2. Ah, de eso. Mira. Como el segundo producto se suma, usted puede hacer lo siguiente. Primero trabaja con el primer producto, lo pone de esta forma. Como el segundo producto se suma, no se resta, todos los términos del segundo producto mantienen su signo, lo puedo ir ubicando debajo, porque le van a salir los mismos grados exponenciales. Y luego, hace reducción de términos semejantes nada más y ya está. Más fácil todavía. En cambio, en una función racional, puede hacer lo mismo, pero lo que pasa es que ahí hay un menos que está delante de esa fórmula. Es lo que tiene que hacer. Poner ese menos y ahí se provoca que todos los términos del segundo producto cambien de signo. Y luego ya se realiza la operación. Nada más. Puede trabajar de esa forma. Pero lo bueno es que ya han dominado este tema. Una cosa muy importante, regla de la cadena. Un producto de funciones. Si hubiera sido por orden superior, tenemos que despejar la primera derivada. Y observamos que ya la primera derivada ya no hay un producto de funciones, simplemente es una función polinómica, que ahí ya consiste en ir multiplicando coeficiente por el exponente, y se va obteniendo la segunda derivada. Sumamente fácil y sencillo. Funciones racionales, que lo vamos a ver más adelante ya la próxima semana, es todo lo contrario. A medida que uno siga derivando, van apareciendo nuevas funciones racionales. De forma diferente, va involucrando productos notables. Okay, productos notables. Y a medida que va apareciendo, van a seguir saliendo más productos notables. Y las variables, en vez de disminuir grandes exponenciales,
incrementan su valor. Muy diferente. Ok. Nos vemos la próxima semana, el día lunes, pero ya sería en colegio. Ahí sí ya trabajamos el nuevo tema, en colegio. Para los que no van, seguiremos trabajando. Ya estamos adecuando todos los cursos con una computadora personalizada para trabajar y proyectar las clases también. No se preocupe que no van a estar fuera de parte. Creo que el teacher también lo habrá manifestado a todos ustedes ya, que hay un horario que se modifica y ya es otro, ¿no? Tienen que regirse bajo el horario de retorno progresivo. Afecta tanto a los que están en casa y afecta a los que están de forma presencial. Son 4 horitas, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, 4 horas clase. Está bonito el horario. ¿Sí? Okay. Entonces, te vemos el día lunes en el colegio para los que van. Para los que no van, la seguiremos viendo a través de una pantalla. Hasta luego, chicos. Excelente fin de semana. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego.